Buenas noches, sean todas las personas bienvenidas al debate municipal de Celaya para el proceso electoral local ordinario 2023. 2024. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Berenice Maldonado y es un gusto que nos acompañen a través de las distintas emisoras y transmisiones. Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Gómez y es un gusto estar contigo, Bere, en esta conducción de este debate municipal. Este debate representa una oportunidad invaluable para que se conozcan las propuestas de cada una de las candidaturas presentes, abordando los temas y preguntas que ustedes los celayenses hicieron llegar a través del mecanismo de participación implementado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Los temas que más destacó la ciudadanía celayense en la convocatoria realizada fueron tres temas. Seguridad pública, medio ambiente, política y gobierno. Candidaturas, les invitamos a participar de una manera constructiva, a entablar un diálogo respetuoso y propuestas. Recuerden que Celaya les observa y les escucha. A continuación vamos a presentarles un audiovisual que les presentará, pues esta mecánica de cómo se desarrollará este debate entre las candidaturas a la presidencia municipal de Celaya. Cada persona candidata contará con un minuto para dar un mensaje inicial de presentación. El debate se dividirá en tres segmentos y en cada uno se realizarán tres preguntas. Los temas a debatir en cada segmento se definieron a través de las preguntas ciudadanas recabadas. Las personas candidatas contarán con un minuto con 30 segundos para dar respuesta a la pregunta. Cada persona candidata contará con 30 segundos para realizar una réplica por cada segmento. Este esquema se aplicará en cada segmento del debate. Concluidos los tres segmentos, las personas candidatas contarán con un minuto para dar un mensaje final. La intervención y el acomodo de los candidatos es el resultado del sorteo llevado a cabo por el Consejo Electoral Municipal de Celaya. Enseguida presentamos a las candidaturas que nos acompañarán en esta ocasión. Al mencionarlas una por una, hará su autopresentación y tiene un minuto cada candidato. Vamos a comenzar con Luis Guillermo Ortizalva, de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Hola, Celaya. Buenas noches. Soy Memo, Memo Ortiz, candidato a presidente municipal de Movimiento Ciudadano. Y al igual que tú, sufro los estragos de dos gobiernos fallidos, porque la transformación nos ha abandonado y nos ha puesto a merced de grupos organizados y criminales. Y porque Celaya no se ha puesto bonita. Hoy estoy aquí, hablándote de frente y presentándote un proyecto joven, un proyecto inclusivo. Un proyecto en el que tú y yo nos veamos representados, porque Celaya merece dignidad, merece respeto y merece paz. Y es por eso que juntos construiremos el nuevo Celaya. Gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, que integra el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido Revolucionario Democrático. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Muchos de ustedes me conocen. Soy Javier Mendoza. Soy lince de corazón, orgullosamente celayense. Donde nací, crecí y conocí a mi querida esposa, La Güera. Donde nacieron mis tres hijos. Ahora, como ustedes saben, solamente tengo dos. Justo para honrar la memoria de mi hijo y para que su muerte no sea en vano. Aquí sigo dando la batalla para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro querido Celaya. Es por eso, desde que me dieron su confianza, no hemos parado de trabajar intensamente por esta bendita tierra. Por eso vengo a presentar no solo propuestas, sino un verdadero plan de trabajo para los próximos tres años y seguir sirviendo a Celaya. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con Jorge Alberto Acuña Dávalos, del Partido del Trabajo. Soy Jorge Acuña, tu candidato a la presidencia municipal de Celaya. Participo en esta ocasión, en este debate entre candidatos, con todo el ánimo, porque te represento en ese sentir de lo que tenemos en los celayenses, lo que estamos viviendo en términos reales. Quiero un celaya ordenado, un celaya donde tengamos bienestar, pero no lo vamos a poder tener mientras tengamos un gobierno. Primero, que no te escucha y eso es lo que quiero que se cambie. Un gobierno que no se que no te escucha, que no escucha a la gente que gobierna y eso es lo que tenemos. Tenemos un gobierno que no habla de los temas, no habla de los temas que le interesan a la gente. Solamente habla de los temas que le son cómodos. Y tenemos un gobierno municipal que no quiere ver la realidad que vivimos los celayenses una realidad que es cotidiana. Eso lo vamos a cambiar con el, con el voto el 2 de junio a favor de tu servidor. Gracias, candidato. Vamos ahora con Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Yo esta noche no debería estar aquí. Debería de estar mi compañera, nuestra compañera Gisela. Debería estar ella defendiendo los anhelos, los sueños, las aspiraciones de los celayenses. Celaya vive en luto permanente, la inseguridad, el mal gobierno tienen que acabar. Aquí hay de dos: continuar con lo mismo o abrir las puertas al cambio. Soy Juan Miguel Ramírez Sánchez y yo vengo a defender tu paz, tu bienestar, tu seguridad, el cambio, porque en Celaya la esperanza no se rinde. Gracias, candidato. Vamos ahora con Jorge Enrique Velázquez Centeno del Partido Verde Ecologista de México. Buenas noches. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes y compartir mi plan Celaya Sustentable para el futuro de Celaya. Soy Jorge Enrique Velázquez Centeno, tengo 22 años de experiencia en el manejo de proyectos, soy ingeniero civil, tengo una maestría en alta dirección y realizo un doctorado. A lo largo de mi carrera he trabajado para mejorar nuestra comunidad y brindar soluciones efectivas a los desafíos que enfrentamos. Tengo experiencia internacional en activismo. He decidido postularme para presidente municipal porque creo firmemente en el potencial del celayense. Quiero trabajar incansablemente para asegurar que cada ciudadano tenga acceso a una vida digna, segura y próspera. Estoy comprometido con la transparencia, la seguridad y el desarrollo sostenible. Juntos podemos construir una ciudad más fuerte y unida. Considero esencial señalar las deficiencias y errores del gobierno actual, basándonos en hechos y enfocándonos en sus acciones políticas, no en las personas. Al hacerlo junto con la presentación de nuestro plan, proporcionamos a cada ciudadano un contexto más completo y preciso, permitiéndole tomar decisiones informadas que beneficien a nuestro querido Celaya. Gracias. Gracias, candidatos. Es importante mencionar que este debate se divide en tres segmentos y cada uno contiene tres preguntas. Cada candidatura tendrá un minuto con 30 segundos para responder. Sobre las réplicas, la regla indica que cada candidatura contará hasta con una posibilidad de realizar una réplica por cada segmento, inmediatamente después de que termine de hacer uso de la voz la candidatura a la que desea replicar. Tendrán 30 segundos para esta réplica, es decir, una réplica en cualquiera de las tres rondas de preguntas para que puedan administrar su oportunidad. Por lo que tendrán derecho a levantar la mano. Es importante levantar la mano para solicitar dicha réplica e inmediatamente después de que termine de hablar la persona a la que desean replicar. Sin más, vamos a iniciar el debate. Vamos a iniciar este primer segmento eh, correspondiente a el tema de seguridad pública. La primera pregunta de este segmento es ¿Cómo planea su gobierno abordar la relación entre la policía y las comunidades, promoviendo la confianza y la transparencia mientras se asegura de que se haga justicia en casos de abuso policial y se protejan los derechos civiles? Vamos a escuchar la primera respuesta a cargo del candidato Luis Guillermo Ortizalva de Movimiento Ciudadano. La policía municipal tiene como característica dos cosas. La primera es un tema de prevención. Sin embargo, hoy se ha convertido a la Policía Municipal en una policía reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes llaman al 911 y hacen un reporte. Si tienen suerte, llega a la unidad y atiende. Pero en ese preciso momento, cuando no encuentran al delincuente, pasa a ser un tema de Fiscalía del Estado y entonces se llena un formulario y pasa a ser uno más de la cifra y al montón. ¿Qué se necesita para el tema de prevención? Número uno, información. Y número dos, investigación. Vamos a hacer y a devolverle la capacidad y facultad a la Policía Municipal de labores de investigación. Por otro lado, es la proximidad. No podremos negar que hoy en día pasa una unidad de policía y le tenemos miedo. Cerramos la puerta y nos escondemos por temor a una represalia. Esto no lo podemos cambiar si no cambiamos el modelo de policía que tenemos hoy en día. Y para ello, yo propongo una policía ciudadana y de proximidad, una policía multidisciplinaria, en la que haya médicos, psicólogos, sociólogos, abogados, enfermeras y maestros que atiendan los problemas de raíz para que tú, yo y nuestras familias vivan en paz y vivan seguros. Gracias, candidato. Misma pregunta, la repito. ¿Cómo planea su gobierno abordar la relación entre la policía y las comunidades promoviendo la confianza y la transparencia mientras se asegura de que se haga justicia en casos de abuso policial y se protejan los derechos civiles? Es momento de escuchar la respuesta del candidato Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Tiene un minuto y medio, candidato. Gracias. En Celaya no atendemos ocurrencias ni reaccionamos exclusivamente a lo que opine una u otra persona. Estamos generando un plan integral de seguridad. Miren ustedes, no solamente es qué es lo que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo. Como ustedes saben, Celaya estaba considerada como la ciudad más violenta del mundo. Hoy puedo decirles que hemos logrado salir de esa deshonrosa lista. Permítame comentarles que hoy México tiene cinco de las empresas, perdón, de las ciudades más violentas del mundo. Y cuatro de ellas están gobernadas por Morena. Algo importante, con datos de la autoridad federal, puedo decirles que en mi gobierno han disminuido todos los delitos que son competencia del municipio. Tenemos 88% menos de delitos a robo a vehículos. 70. Gracias, candidato. Eh... Vamos nada más para hacer una aclaración. Eh, aquellos eh, candidatos que vayan a hacer uso de algún material, por favor, súbanlo un poquito más casi a la altura de su rostro para que se pueda apreciar, para que no se corte la imagen. Vamos ahora con la, con la respuesta a esta primera pregunta de, con el candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos del Partido de Trabajo. Y le repito la pregunta, candidato, ¿cómo planea su gobierno abordar la relación entre la policía y las comunidades promoviendo la confianza y la transparencia mientras se asegura de que se haga justicia en casos de abuso policial? y se protejan los derechos civiles. Tiene un minuto y medio, candidato. Lo primero que hay que hacer es recuperar a nuestra policía municipal, una policía municipal que ciertamente tiene que estar socializada, una policía municipal que responda a la gente. Hoy por hoy tenemos una policía fragmentada y hay que reinstalar un orden. Hay un desorden que nos va a dejar el presidente actual y lamentablemente cuando él mismo hace un reconocimiento... Cuando él mismo hace un reconocimiento de que ciertamente hay abusos policiales, esas son declaraciones recurrentes que hace el alcalde hoy en campaña, pero que no ha podido solucionar, ha declarado de que, se va, que no va a tolerar este tipo de acciones, sin embargo, solo cuando hay una situación que, que se publica y se hace viral, ahí le prestan atención, pero todos los días... Todos los días hay una situación de abusos de parte de la policía municipal que no se conocen. El decir que han bajado el índice delictivo, eso es algo ilusorio. El Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que el 92% de los delitos no se denuncian. Así que no hay que irnos, nada más por las cifras, por las cifras oficiales, hay una cifra negra. Hay que garantizar que el ciudadano pueda realmente denunciar. Y eso lo vamos a hacer involucrando, empoderando al ciudadano en el gobierno, de tal manera que haya una, una eh, legitimidad y una eh, intervención directa del ciudadano para darle transparencia a esa intervención. Gracias, candidato. Ahora escuchemos la respuesta del candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena. Candidato, le repito la pregunta, ¿cómo planea su gobierno abordar la relación entre la policía y las comunidades, promoviendo la confianza y la transparencia, mientras se asegura de que se haga justicia en casos de abuso policial y se protegen los derechos civiles? Tiene un minuto y medio, candidato. Gracias. Hoy, Celaya está mal. En los años del gobierno fallido del PRIAN, Nadie puede vivir con paz y prosperidad. nos ofrecieron seguridad y hoy nadie en Encelaya vive con paz. las adicciones se han disparado en los jóvenes y no podemos ser un municipio seguro si la pobreza y la desigualdad sigue aumentando bajo el gobierno que solo ve por ellos y sus beneficios. Debemos atender las causas mediante la prevención del delito, además de implementar una nueva estrategia integral de seguridad. Para lograrlo, yo, el profesor Juan Miguel Ramírez, te propongo, entre otros puntos, Tener una, oper una policía operativa cercana a la ciudadanía, con un sistema de inteligencia funcional y efectivo, evaluación sistemática y constante de todas las acciones llevadas a cabo por la dirección y los elementos de la policía, una coordinación efectiva entre los tres niveles del gobierno en cuestión de seguridad. Hoy en Celaya, la esperanza es lo último en rendirse. Gracias, candidato. Ahora escuchemos la respuesta a esta primera pregunta por parte del candidato Jorge Enrique Velázquez Centeno del Partido Verde Ecologista de México. Candidato, le repito la pregunta, ¿cómo planea su gobierno abordar la relación entre la policía y las comunidades promoviendo la confianza y la transparencia mientras se asegura que se haga justicia en casos de abuso policial y se protejan los derechos civiles? Un minuto y medio. Gracias por la pregunta. Es un tema crucial en nuestra comunidad. De entrada este se fijan cómo seguimos dando y dando opiniones y opciones y todo. Sin mencionar nunca lo que necesita la comunidad. Yo creo que lo primero que necesitamos es ir a las comunidades, ¿no? Ir y ver, hacer un plan estratégico para el desarrollo comunitario, para saber exactamente qué es lo, lo que necesita la comunidad. A mí me da mucha pena tener que decir y cómo reaccionar cuando abusen de ellos. ¿Por qué tendría que abusar la policía del, de la comunidad? ¿Por qué tendría que abusar la policía de la gente? Está mal que nos acostumbremos a ese tipo de cosas. No las podemos permitir. Necesitamos que no haya abusos. No necesitamos comprarles cámaras de solapa para ver cuando abusan de la gente. Necesitamos que no haya abusos. Y no puede ser que un presidente no pueda pararse y decir aquí no va a haber esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener el presidente es el control de todo el municipio. Por eso nosotros tenemos que llegar sin compromisos ni con grupos ni con nadie para que podamos tomar decisiones importantes. Entonces yo considero que necesitamos ir a las comunidades hacer un diagnóstico y establecer planes estratégicos para el desarrollo comunitario. Obviamente dentro de esos planes se van a incluir la preocupación de todos el allense. El 99.9% de las personas que yo he visto, su preocupación es el tema de la seguridad. Después viene empleo, después viene agua y lo que quieran. Pero la inseguridad es el tema principal. Pero pues para ver cómo tenemos que hacer en las comunidades, necesitamos preguntarles, necesitamos diagnosticar y nosotros empatar con todas las cosas que haya de regla. Muchas gracias candidato, ahora vamos con la pregunta número dos de este mismo tema que es seguridad pública. Vamos perdón, perdón, acá hay, levantar una mano, aquí hay una, quiere, va a hacer una primera réplica, el candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Guillermo Ortiz Alba, adelante candidato, tiene 30 segundos. Muchas gracias, Celaya es el corazón de una zona metropolitana, sí, perdón, es que no empezó a correr el aquí le vas a, aquí le vas a hacer la, la réplica, ah, candidato. al candidato de Acción Nacional y al candidato de Morena. ¿Ok? ¿Sí? Adelante 30 segundos. Ok, gracias. ¿Sale Allá es el corazón de una zona metropolitana que tanto gobierno del Estado como gobierno federal no han reglamentado ni regularizado. Es decir, compartimos problemas pero no soluciones con nueve municipios aledaños a nuestra ciudad. Es por eso que retomar el proyecto de metropolinización o de una zona metropolitana y de una policía metropolitana es sumamente necesario hoy en día. Es por eso que la policía metropolitana va a ser un compromiso de mi gobierno y reglamentarlo para que sea una policía bien armada y fuerte que reaccione a casos de trascendencia. Gracias. El candidato tiene la opción de contestar a la réplica o, eh, o, o hacer uso más adelante. Me la gasto si contesto. Sí, y ya, ya no tendré oportunidad para este primer segmento. Eso. Espera, ok, perfecto. Ahora, Ahora sí, tú. vamos a continuar con la pregunta número dos, como decíamos, de este mismo tema, que es seguridad pública, y vamos a dar inicio con el candidato Luis Guillermo Ortizalba, de Movimiento Ciudadano. La pregunta es, ¿cuál es su plan para mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y procuración de justicia en nuestro municipio? Adelante, candidato. Gracias. Justamente estaba hablando de la Policía Metropolitana. Y es que eso es una realidad. Celaya es el centro de una zona que comparte problemas pero no soluciones, como lo dije anteriormente. Para que se den una idea, Celaya tiene un presupuesto que se gasta anualmente en seguridad de 900 millones de pesos. En comparación, Comonfort tiene un presupuesto anual en su totalidad de 300 millones de pesos. Celaya tiene alrededor de 600 policías divididos en tres turnos. Imagínense cuánto es la capacidad del municipio de Comonfort o del municipio de Tarimoro o Villagrán, Juventino Rosas, los dos apaseos, Salvatierra, Jerécuaro. Eh, se la han pasado lanzando la pelotita, que si es competencia federal, que si es competencia del Estado o que si esto sí me toca las cositas fáciles a gobierno municipal. Pero ya estuvo bueno y ya estuvo suave. Es por eso que, con madurez, con respeto, se tiene que hacer una mesa de diálogo con los distintos municipios de la zona metropolitana de Celaya. Junto con coordinación de Gobierno del Estado y Gobierno Federal, necesitamos aplicar ya una policía metropolitana que dé dignidad, que dé soluciones y que atienda de manera rápida y expedita a la ciudadanía, no solamente celayense, sino de los municipios que, que conlindan con nuestra hermosa ciudad. Gracias. Muy amable candidato. Vamos ahora con Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, que integra el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Le repito la pregunta. ¿Cuál es su plan para mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y procuración de justicia en el municipio? Adelante, por favor. Antes de dar la respuesta, quiero que todos sepan que el candidato de Morena. Estuvo durante 15 años trabajando con un título falso. Fue rector de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Así que, candidato, todo lo que usted diga no tiene validez oficial, como lo, tampoco lo tienen los títulos de quienes firmó a los estudiantes. Fueron más de mil estudiantes que firmaron, que usted firmó su título y que no son válidos. Usted no debería de pedir el voto, debería de pedir perdón. Gracias, candidato. Vamos no, ahora. hoy ya tengo tiempo, si me. Ah, permito. ok, adelante, adelante, por favor, candidato, una no disculpa. Quiero informarles que creamos la línea Celayense contra la extorsión, así como el centro de monitoreo y vigilancia, y debido a los buenos resultados, este modelo lo estamos replicando en polígonos escolares habitacionales, industriales y comerciales en una precisamente una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal. Somos el primer municipio en implementar la célula de búsqueda y tenemos comunicación directamente con las personas buscadoras. Nosotros no cerramos las puertas de la presidencia como cerraron las puertas de Palacio. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos ahora con Jorge Alberto Acuña Dávalos, del de Partido del Trabajo. Le repito la pregunta: ¿Cuál es su plan para mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y procuración de justicia en el municipio? Adelante, candidato. Es muy sencillo entender que la prioridad es el sentido y la razón del, del ciudadano, no es una cuestión de colores. Pero de manera particular en la operación coordinada tiene que medirse bajo resultados. Hoy por hoy en Celaya hay fuerzas federales, Guardia Nacional, Policía Municipal, más a disposición hoy por hoy cuidando al alcalde, no sé cuántas patrullas, alcalde en, 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 en campaña, pero que realmente no existe una coordinación efectiva. Cuando hay una responsabilidad y se sabe cómo funciona la seguridad, sí se puede establecer. Y la coordinación tiene que implicar el que cada instancia empezando por el municipio sepa cómo funciona la seguridad pública municipal. Hay un libro que me permití escribir hace 10 años, inspirado en la policía municipal y aunque ya lo conoce porque me permitió eh, estar en la presentación de este libro, les, se lo voy a regalar nuevamente al ingeniero Javier Mendoza Márquez porque en este libro está la esencia de lo que es la policía municipal. Eso eso es lo que hay que tener primero en claro y darle la dimensión de las intervenciones correspondientes a otras instancias, con la responsabilidad, pero asumiendo lo local. En el tema de, no sé si es más grave un supuesto título falso como para pedir perdón o un gobierno fallido en tema de seguridad, que tal vez quien debiera pedir perdón es otra persona, a los elayenses. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora. Hay una, hay una adelante, réplica. por favor, hay una réplica. Hay una réplica por parte del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, de, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, a la uso de esta primera réplica de este segmento. Vamos adelante con la réplica, se si me dice, ya está el, a lista Gracias. En el cuadro. Adelante. Quiero, quiero recordarles que Jorge Acuña. Fue director de policía en Celaya y que lo corrieron. Aquí está la nota, mi querido Jorge. ¿Por qué? Porque hiciste fiestas con jóvenes, jovencitos en la presidencia, en la comandancia y utilizaste empresas para beneficio personal. Aquí está el testimonio. Gracias, candidato. ¿Quiere hacer uso de su réplica? Quiere hacer replica? uso de su réplica el claro, candidato del claro, Partido claro. A, del Partido del Trabajo, claro. Jorge Acuña Dávalos. Adelante, candidato, tiene 30 segundos para hacer esta réplica. Pa recordemos eh, en lo que pone la cua el cuadro para explicarles que tienen solamente una réplica por segmento. En este caso, eh, toca turno de replicar a lo que acaba de decir el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Javier Mendoza Márquez. Ahora hará uso de esta réplica el candidato del Partido del Trabajo, Jorge Acuña Dávalos. Adelante, candidato, tiene 30 segundos para su réplica. Javier, qué fácil te dejas llevar por lo que alguien te dice al oído. Deberías de preocuparte quién te está rodeando y qué es parte del desastre y del fracaso que tienes hoy en Celaya. En si hay un solo elemento de lo que mencionas que sea cierto, renuncio a la candidatura. Uno solo, uno solo. No te dejes llevar por puras palabras, Javier. Vámonos con hechos como los que vamos a presentar en los siguientes segmentos. Gracias, candidato. Vamos ahora a continuar con este segmento y la siguiente respuesta también del candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena. Vamos a repetir la pregunta, que es, ¿cuál es su plan para mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y procuración de justicia en el municipio? Adelante, por favor, candidato. Primero, quiero contarles que se requiere efectivamente la coordinación entre los tres niveles para poder ser más eficientes. Pero decía que les quería contar cómo la presidencia municipal, el secretario de seguridad de la presidencia municipal de Celaya no tiene coordinación con el secretario de seguridad estatal. Eso demuestra la incapacidad de un gobierno. Por lo tanto... Nosotros lo que haremos primeramente es buscar la coordinación con la próxima gobernadora Alma, con la próxima presidenta de la Repu República Claudia, para poder negociar, coordinarnos, ver toda la problemática que hay en seguridad. Y por otro lado, hoy como ayer, cuando fue hace cerca de 30 años presidente municipal, el ingeniero es un mentiroso. Gracias, candidato. Vamos ahora con Jorge Enrique Velázquez Centeno, del Partido Verde Ecologista de México. Le repito la pregunta: ¿Cuál es su plan para mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y procuración de justicia en el municipio? Adelante, por favor. Bueno, pues está bueno el chisme, pero déjenme ponerme a ver aquí el tema de lo que nos preguntan, ¿no? Creo que de entrada debemos de, de, de tener una buena coordinación entre lo federal entre lo estatal y lo municipal, no eso de que yo desde niño no entendía por qué no trabajan todos juntos por por la ciudadanía, ¿no? Que es la que los pone ahí, la que nos pone ahí. Pero después lo fui entendiendo y sé que hay grupos de poder y grupos que les cobran a ustedes lo que tienen que, por ponerlos donde están. Entonces, pues tienen que obedecerle, ¿no? Que al del PAN, que al que al, que al senador, que al gobernador. Entonces ahí se, com, se complican las cosas. Si ustedes empezaran a ver más por los ciudadanos y menos por sus grupos, tal vez tendríamos una, una, una calidad mejor. Ahora, tenemos que coordinar y yo sí, yo sí me ofrezco a que podamos coordinar con el federal, que seguramente va a ser Claudia Sheinbaum, con el federal, con el estatal, si la tendencia sigue con la misma Libia, y con nosotros tendríamos que coordinar. O sea, no podemos estar peleados. Al final de cuentas, nuestro trabajo, y por lo que nos pusieron ahí, y se supone que por lo que estamos ahorita aquí parados, no es para enriquecernos, ni para hacer más fraccionamientos, ni nada de eso. Es para que podamos nosotros coordinar las cosas en favor de la ciudadanía. Si bien... No es una función siempre la seguridad constitucionalmente, únicamente del, del presidente municipal. El presidente municipal sí tiene que coordinar todas las acciones que lleven a esto. Y yo sí me estaría enfocando a este tema, más que andar en chismes. Se me hace bien raro que hayan dicho que un debate de altura y estén trabajando Gracias, así. Gracias, candidato. Vamos ahora a la tercera pregunta de este tercer y de este primer segmento. Esta es la última pregunta de este primer segmento. Y voy a iniciar esta pregunta. Eh, Sería, ¿cómo se generaría confianza en la ciudadanía de manera que puedan sentirse seguros de volver a transitar la ciudad sin estar con miedo a un acto de violencia de cualquier tipo? Esta pregunta iniciamos de la misma manera que lo hemos así, eh, hecho en, los siguientes, eh, en las siguientes preguntas. Iniciamos con Luis Guillermo Salva, de Movimiento Ciudadano. Candidato, tiene un minuto y medio. Gracias. En el primer segmento te expliqué acerca del tema de proximidad y de la policía multidisciplinaria que queremos realizar. Eh, la policía multidisciplinaria tiene por obligación y por enfoque reagrupar el tejido social que hoy en día en Celaya no existe, volver a tener confianza en el elemento sin que sea un elemento armado, ir a colonias, a comunidades y a rancherías, e incluso hablar con nuestras juventudes que llegan por primera vez a barandillas y que no encuentran un refugio por parte de la autoridad, al contrario. Hay una represión y una represión violenta en contra de cada uno de estos jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Salen resentidos y salen queriendo venganza. Es por eso que la policía de proximidad debe de ir a las rancherías, a las comunidades y a las colonias a tratar el tema de raíz, a preguntarle a la ciudadanía qué les falta y cómo hay que hacerle para mejorar. Ustedes saben quiénes son, dónde están y dónde se ocultan los delincuentes. Y es por eso que ir, compartir y preguntar de frente a la ciudad es lo que necesita hacer la policía de proximidad. En mi Gobierno no va a haber excusas, va a haber madurez, va a haber coordinación y va a haber un nuevo Celaya lleno de paz, de esperanza y de prosperidad para todos. Gracias, candidato. Escuchemos ahora la respuesta a esta tercera y última pregunta de este primer segmento. La pregunta eh, la tendrá que contestar ahora Francisco Javier Mendoza Márquez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Candidato, le repito la pregunta, ¿cómo generaría confianza en la ciudadanía de manera que puedan sentirse seguros de volver a transitar la ciudad sin estar con miedo a un acto de violencia de cualquier tipo? un minuto y medio candidato el tema que más lastima a los celayenses son los homicidios dolosos pero la gente tiene que saber que los homicidios vinculados a la delincuencia organizada son competencia de la federación ya han ido a la alza en este sexenio en todo méxico este sexenio es el más violento en la historia de nuestro país. Déjenme platicarles a propósito de la pregunta que se hace. En Celaya creamos la policía turística y comercial y también creamos la política de género exclusivamente para las mujeres. Ante el reclamo social derivado de los excesos de algunos elementos policiales, estamos implementando el uso de body camps. Que son cámaras de solapa para monitorear en tiempo real el comportamiento de cada uno de los elementos. En Celaya, el que la hace la paga y no permitiremos por ningún motivo la impunidad. Nosotros, del presupuesto global que tenemos cada año, aprobamos hasta el 30% que se destine a temas de seguridad. Por supuesto, falta mucho por hacer. Pero vamos por el camino correcto. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta del candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos, del Partido del Trabajo. Le repito la pregunta, candidato: ¿cómo generaría confianza en la ciudadanía de manera que puedan sentirse seguros de volver a transitar la ciudad sin estar con miedo a un acto de violencia de cualquier tipo? Tiene un minuto y medio, candidato. Haciendo referencias a hechos y no a chismes, lo primero que se requiere es tener un presidente municipal que sea congruente con su decir y su acción. Tenemos un presidente municipal que durante mucho tiempo ha sido colocado por encuestadoras a nivel nacional, como la Mitofsky, como de los evaluados, de los peor evaluados de 150 alcaldes a nivel nacional. En la última encuesta se colocó en el 146 de 150. En las últimas tres, de hecho, fue peor de 137, en la posición 137 de los peor calificados en diciembre de 2023, febrero de 2024, en, el, en la posición 141, en abril de 2024, en la posición 46, que aunque está salud cuidándole su lugar, pero finalmente él sigue gobernando, finalmente. Eso es lo primero que debemos de tener. Y obviamente necesitamos tener una inversión más efectiva. Ya lo dijo Javier, ciertamente destinan hasta el 30% del presupuesto. ¿Sabes cuánto es ese 30% este año? Casi 800 millones de pesos para seguridad. Y quiero preguntarle a la gente si ese gasto de más de 800 millones de pesos le ha repercutido en una mejora. Nadie reto a alguien que no esté comprometido por dádivas, por compromisos, por trabajo, por obligación, con Javier Mendoza, para que día sí se sí ha mejorado. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta del candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Candidato, le repito la pregunta, ¿cómo generaría confianza en la ciudadanía de manera que puedan sentirse seguros de volver a transitar la ciudad sin tener que estar con miedo a un acto de violencia de cualquier tipo? Tiene un minuto y medio, candidato. Gracias. Primero... Deberíamos tener los policías que corresponden a una ciudad tan grande como Celaya. Celaya debería de contar con 1.099 policías y están vacantes más de 700 plazas. Con esas policías no vamos a buscar la seguridad. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, que el C4 pueden entrar familiares y ver desde ahí sus problemas personales, familiares del ingeniero, o si, el, por ejemplo, el candidato del PRIAN puso en su planilla a una regidora cuyo hijo fue detenido por extorsión a negocios y hoy está en libertad. Obviamente que, la que nosotros tenemos que trabajar transversalmente, tenemos que hacer que la cultura, el deporte, la economía solidaria y otras estén todos los jóvenes, todas las personas tengan acceso a esto. Si no es así, va a ser muy difícil que Celaya tenga paz. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta a esta última pregunta de este primer segmento. Escuchamos la respuesta del candidato del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Enrique Velázquez Centeno. Candidato, le repito la pregunta, ¿cómo generaría confianza en la ciudadanía de manera que puedan sentirse seguros de volver a transitar la ciudad sin estar con miedo a un acto de violencia de cualquier tipo? Bueno, pues afortunadamente los celayenses tenemos ahorita todo el ejemplo de lo que no queremos, entonces podemos tomar como ejemplo lo que está sucediendo para no replicarlo. Entonces, pero yo también quiero comprometer a la sociedad. Este, la sociedad de repente comenta y dice, y yo creo que es hora de que cada quien vayamos tomando la responsabilidad que nos toca, ¿no? La, ciudad, la, la ciudadanía también tiene que participar. Los delincuentes, pues, de dónde creen que salen, pues, de la ciudadanía, ¿no? Entonces todos debemos de tomar nuestra, todos debemos de tomar nuestra responsabilidad y empezar a trabajar con planes. Para, para tener esa proximidad con la policía. Este, de verdad, lo que decía Luis Guillermo es cierto, o sea, vemos un policía y nos da, nos da temor, ¿no? En vez de darnos este gusto. Entonces, de entrada tendremos que cambiar también la mística, la mística del servicio, ¿qué tal si lo que está mal es el presidente? Entonces, lo cambiamos y vemos si la mística es correcta, ¿no? Y cambiamos la forma. Si yo me entero que un policía está haciendo algo mal, pues tenemos que tomar acciones, no ponerle una cámara para ver si está portando bien o mal. Tenemos cámaras de sobra, creo que tenemos como 1.500 cámaras, ¿no? Tenemos como 1.500 cámaras ahora. Entonces teníamos 300 y tantas y pues yo no veo que se haya mejorado en esa cantidad, pero lo que sí veo es un río revuelto en donde hay ganancia de pescadores y definitivamente le queda perfecto al gobierno siempre que haya un río revuelto en donde se puedan gastar 800 millones de pesos en cámaras, que es, que es secreto todavía a quién se las compran, no se puede decir, porque está reservado. Y además, porque resultan a veces ser amigos. Gracias, candidato. Vamos ahora a dar inicio con el segundo segmento de este debate. Ahora el tema es medio ambiente y les recordamos que tienen un minuto con treinta segundos para responder. Y si desean aplicar su derecho de réplica, lo podrán indicar levantando su mano y tendrán un tiempo de treinta segundos. Recuerden que solo tienen una oportunidad para replicar por segmento. Vamos a dar inicio con el candidato Luis Guillermo Ortiz Alba, de Movimiento Ciudadano. La pregunta es, ¿cómo planea garantizar el acceso equitativo a espacios verdes y áreas naturales recreativas en el municipio? Adelante, por favor. Listo. Gracias. Eh, quiero platicarte a nivel general mi proyecto de gobierno. En Celaya, de esos... Actualmente tres mil trescientos millones de pesos, casi el cuarenta y cinco se va en un gasto fijo, es decir, ningún negocio, ninguna empresa, ningún comercio sale adelante con un gasto fijo tan alto. ¿Qué vamos a hacer y qué queremos hacer? Lo primero es hacer el compromiso dentro de mis primeros cien días de gobierno a compactar la Administración Pública Municipal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir la ciudad en cuatro polos y dentro de esos cuatro polos vamos a hacer un centro integral de gobierno, en el cual estén concentradas cada una de las dependencias municipales para bajar el costo. De la administración pública y para mejorar el servicio que tú y tu familia merecen. Para que dentro de un solo centro integral de gobierno que te quede cerca, que te quede a menos de cinco minutos de traslado, tú puedas realizar cualquier trámite necesario para el mejoramiento de tu ciudad, de tu economía o de tu familia. Hoy, Celaya necesita madurez, necesita proyectos y necesita una visión de futuro. Esa visión de futuro te la voy a estar compartiendo en los siguientes segmentos. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Francisco Javier Mendoza Márquez, de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, que integra el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Le repito la pregunta, ¿cómo planea garantizar el acceso equitativo a espacios verdes y áreas naturales recreativas en el municipio? Muchas gracias. Yo les comentaba, no solamente es lo que vamos a hacer en este tema en lo particular, es lo que estamos haciendo de manera integral en el municipio. Estamos conscientes que el tema de los malos olores es un reclamo social de todos los días. Quiero decirles que mi gobierno no ha sido omiso ante ese tema. Las empresas han aceptado que no han dado los resultados que los alayenses esperaban. Estamos promoviendo políticas públicas en la aplicación de normas técnicas para el control de los malos olores, ya que en México no existe una legislación que regule este tipo de contaminación. No quitaremos el dedo del renglón haciendo las gestiones necesarias para que se encuentren soluciones técnicas con solvencia científica, pero de manera inmediata. El relleno sanitario tiene una superficie de más de 73 hectáreas y ya está en estos momentos la operación de la cuarta celda, con una vida útil de siete años, con una recolección diaria de 400 toneladas de residuos sólidos. Como les dije antes, falta mucho por hacer, pero siento y estoy seguro que vamos por buen camino. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con la respuesta del de candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos, del Partido del Trabajo. Le repito la pregunta, ¿cómo planea garantizar el acceso equitativo a espacios verdes y áreas naturales recreativas en el municipio? Adelante, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que todos el allense tengan un acceso libre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para empezar, vamos a quitar ese costo de dos pesos, tres pesos, cinco pesos de cobro. Eso termina siendo un negocio para personas que favorece el gobierno municipal haciéndoles un favor. El retirar este costo no hace ni más rico ni más pobre al municipio, pero sí representa una, estimula a la gente a que vaya a esos lugares. Pero no es nada más quitar el, acceso, el costo del acceso, sino también facilitar el uso de instalaciones. Hoy por hoy el CIDEC, por ejemplo, condiciona el uso de instalaciones solamente a grupos que les son favorables, que son a modo de Javier Mendoza en sus proyectos políticos. Si no, no tienes acceso. Vamos a ciudadanizar la toma de esas decisiones. Pero también tiene que ser atractivo y seguro y dignos esos lugares. A mí no me hace sentido como un gobierno de Javier Mendoza gasta 131 millones de pesos en cámaras, y que vuelvo a decir, no hay un ciudadano que diga me siento más seguro, siento más confianza por esas cámaras. No funciona así. De estos 130 millones de pesos destinados a mejorar en cuanto a seguridad, en cuanto a dignidad y funcionalidad, estos lugares de recreación, deportivos, de esparcimiento, tendrían mucho más efecto en el desarrollo social y, por, y obviamente, en el tema de seguridad. Gracias, candidato. Nada más como recordatorio, no se puede hacer el uso de celulares, por favor, candidatos, para poder continuar con las preguntas de este segmento. Vamos ahora con el candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena. Le repito la pregunta, ¿cómo planea garantizar el acceso equitativo a espacios verdes y áreas naturales recreativas en el municipio? Adelante, candidato. Hoy, a los gobiernos del PRIAN... No les interesa el medio ambiente. No existen políticas para enfrentar el cambio climático. Por el contrario, en Celaya el gobierno envenena el aire. Necesitamos muchos más árboles. Vamos a recuperar y e incrementar nuestros espacios verdes y, más importante, vamos a apostarle a mejorar nuestro servicio de tratamientos de residuos. Hoy Celaya huele como su gobierno, mal. No podemos llegar a ser un municipio donde hasta el aire sea inseguro para su gente, al igual que su agua contaminada, llena de metales pesados, poniendo en riesgo la vida de los celayenses. Por eso yo el profe Juan Miguel Ramírez... Les propongo, entre otras cosas, garantizar un mejor servicio del agua, todo para todos y todas, diseñar un proyecto integral de reordenamiento urbano y uso del suelo, impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientales sostenidas. Hoy es tiempo del cambio, es tiempo de un gobierno que cuide a nuestro medio ambiente. Hoy en Celaya la esperanza no se rinde. Gracias, candidato. Finalmente vamos Perdón. con. Adelante. Va a haber una réplica por parte del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Francisco Javier Mendoza Márquez. Están ahorita eh, preparando el cuadro para poder eh, hacer esta primera réplica de este segundo segmento. Eh, ahorita que me indique la, la producción, nada más para recordarle a la gente que tienen una sola, una sola réplica por segmento. Adelante, candidato, con su réplica. Tiene 30 segundos. Les pido que se fijen en la calidad moral de todos los aquí presentes, porque propuestas las hace cualquiera, pero calidad moral no cualquiera la tiene. Y esa no se compra ni en Santo Domingo, señor candidato, como los títulos falsos que usted compró. Gracias, candidato. ¿Quiere hacer uso de su réplica? Quiere hacer uso de su réplica el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Candidato, tiene 30 segundos para su réplica. Yo nada más les pido que se metan a la Secretaría de Gobernación, vean cédulas, busquen el nombre de Juan Miguel Ramírez Sánchez y ahí encontrarán que tengo dos cédulas de dos licenciaturas y una cédula de maestría. Por eso vuelvo a repetir que el ingeniero es un mentiroso. Gracias, candidato. Vamos ahora, sí, uh, con la pregunta del de candidato Jorge Enrique Velázquez Centeno del Partido Verde Ecologista de México. Vamos con esta primera pregunta de este segmento. La pregunta es, ¿cómo planea garantizar el acceso equitativo a espacios verdes y áreas naturales recreativas en el municipio? Adelante, por favor, candidato. Bueno, antes que todo, por agendar acá en el chisme, me, se me olvidó que mi plan se llama SELAE Sustentable. Tiene cinco pilares, que son personas, ecosistema, prosperidad, paz y alianzas, y cuatro grupos motores, que son las instituciones, el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Ahora, en la cuestión de lo que hablábamos en, en, en la parte pasada, tengo el pilar de paz, tengo los objetivos de paz y ahí viene justicia, paz, instituciones sólidas, construyamos el futuro y dando voz, eh, dando voz a los que no tienen. Ahora nos vamos a esta pregunta y esta encaja en el, en el pilar de ecosistemas. Entonces, pues yo siempre he hablado del tema de, la, de todo lo de medio ambiente, ¿no? Pues es algo en lo que me he desenvuelto, en lo que soy experto. Y pues a mí me da mucha tristeza ver cómo el tema de la reforestación y todo esto se toma como una bandera para mitigar y para, para expiar más bien nuestras culpas. ¿no? Se plantan muchos árboles, pero no sabemos si sobreviven, no sabemos dónde se plantan. Pero tiramos también muchos árboles, quemamos árboles. ¿Por qué queman los árboles, Inge? No dejen, que, no dejen que quemen ahí en el Parque Bicentenario, por favor, eso no, lo, eso no está bien. Entonces, este, hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchos espacios que tenemos que recuperar. Recordemos que los árboles no simplemente sirven para dar sombra, este, tienen muchas funciones, incluyendo cuando ya, son, ya están este, secos, pues siguen sirviendo hasta para, para, los, para las aves, ¿no? Y todo, por eso luego hay problemas de migración y todo esto. Entonces, luego nos quejamos del tema del cambio climático. Pero bueno, necesitamos impulsar. Más espacios. Verdes. Gracias, candidato. Pasemos ahora a la segunda pregunta de este segundo segmento. Vamos en el mismo orden. Vamos con el candidato Luis Guillermo Ortiz Alba de Movimiento Ciudadano. Candidato, la pregunta es, ¿qué solución dará al problema del medio ambiente derivado de las empresas, el mal olor que inunda Celaya todas las noches y la mala calidad del aire? Tiene un minuto y medio, candidato. Gracias. En el primer segmento te hablé acerca de los cuatro polos en los que necesitamos distribuir la ciudad. Dentro de estos cuatro polos, una realidad es que necesitamos parques, jardines, alamedas, mercados, centros de recreación. Hoy en día, Celaya nada más tiene el Parque Xochipili y ya es inaccesible. Por otro lado, el Parque Bicentenario fue un elefante blanco que utilizaron en favor de algunos cuantos. Celaya necesita cuatro parques de recreación en el que las infancias tengan eh, un desarrollo digno, en el que las infancias puedan recrear y puedan tener la libertad de la libre personalidad. También necesitamos cuatro plantas tratadoras de agua. En el Estado existen 42 plantas tratadoras de agua, únicamente el 50% funciona y funcionan al 50% de su capacidad. Celaya tiene dos, échenle cuentas, no funciona ni una en conclusión. Necesitamos darle uso y atención a lo que hay, pero también bien a ver hacia el futuro y ver hacia adelante. Cuatro parques de más de diez mil árboles, cuatro plantas tratadoras de agua que le den uso y reuso al agua, sobre todo en un sentido industrial, con una línea morada que permita la reutilización del agua en un sentido industrial. Gracias, candidato. Misma pregunta para el candidato Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Candidato, la pregunta es, ¿qué solución dará al problema en el medio ambiente derivado de las empresas, el mal olor que inunda a Celaya todas las noches y la mala calidad del aire? Tiene un minuto y medio, candidato. En el pasado que les comentaba, decía que estamos conscientes del tema de los malos olores y que es un reclamo realmente social, esta es una autocrítica, es un reclamo de todos los días y quiero decirles y les reitero que no somos omisos ante ese tema. Tenemos siete centros de monitoreo, cuatro son fijos y tres móviles que nos permiten en tiempo real el diagnóstico de la calidad del aire. Hemos sido muy responsables con el tema del agua. Les puedo asegurar que en Celaya no habrá tandeos ni agua contaminada como sucede en muchos de los municipios que gobierna Morena. Tenemos 40 mil árboles en el vivero municipal a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. Todos estos árboles son nativos y están incluidos en nuestra paleta vegetal. Además plantaremos más de 72 mil árboles para poner nuestro granito de arena en el tema del cambio climático y del paisaje urbano. Somos el municipio que más calentadores solares ha instalado. Más de 10.200 familias han sido beneficiadas. Se han construido 80 kilómetros de vías para bicicletas que les llaman ciclovías. Gracias, candidato. Candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos del Partido del Trabajo. ¿Qué solución dará al problema en el medio ambiente derivado de las empresas? El mal olor que inunda a Celaya todas las noches y la mala calidad del aire. Tiene un minuto y medio para contestar. Javier Mendoza mencionó en el tema de la seguridad que reconoce él mismo que han sido insuficientes los recursos y esfuerzos para recuperar la paz. Eso lo, lo dijo él. Bueno, pues es evidente que han sido insuficientes los recursos. No sé si la capacidad, pero al menos la aptitud para poder poner orden. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Así de sencillo. Ejercer la autoridad para imponer el orden en la operación de empresas contaminantes. Desde luego, agotando la, social, la socialización de la problemática con los involucrados. Algo que este gobierno que representa a Javier Mendoza no ha podido hacer. Porque se la pasa, como ya bien dijo, dando y dando y regalando a través de recursos públicos calentadores, despensas, otorgando créditos a favor de una precampaña que hizo con recursos públicos. Para eso sí es bueno, Javier Mendoza, para que con los recursos públicos se esté haciendo la campaña. ¿Qué se necesita hacer? Poner orden. No sabría por dónde seguir fácilmente a, a referir más incongruencias de Javier. No sé si esto es un debate o es un informe de gobierno de Javier Mendoza de lo que se hizo, o si él, aunque está ahorita de candidato, se sigue sintiendo presidente, que de facto lo es, porque detrás de Salud García, quien manda sigue siendo él, utilizando recursos públicos para hacer esta campaña. Gracias, candidato. Candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena, repito la pregunta, ¿qué solución dará al problema en el medio ambiente derivado de las empresas, el mal olor que inunda a Celaya todas las noches y la mala calidad del aire? Un minuto y medio, candidato. Primero, necesitamos platicar, negociar y después obligar a las empresas a que no contaminen. Hace ya tiempo... Se le pidió a Bachoco, en concreto de las varias empresas que contaminan, que ya no lo hicieran, que cumplieran con una serie de ordenamientos que hay. Y ella les contestó que si la seguían presionando, se retiraba de Celaya. Las autoridades, en lugar de seguir platicando, negociando y obligándolas, si fuera el caso... Se les olvidó el problema y las dejaron que siga produciendo ma malos ol olores, sobre todo con su rastro que tiene ya en el centro, ya en la zona urbana de Celaya. Pero el problema no es solo el aire, el problema también es el agua: el agua que en muchas colonias está matando no literalmente a los jóvenes, a los adultos. Y hay otro ejemplo de cómo el agua, el rincón de Tamayo, también tienen problemas de contaminación de metales pe pesados. Y Gracias, el... candidato. Se acabó el tiempo. Vamos ahora a escuchar la respuesta del de candidato Jorge Enrique. Hay una réplica, hay una réplica eh, por parte de. Eh... Del candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Guillermo Ortiz Alba, a lo que ha dicho el candidato de Morena. Sí. Adelante, candidato, tiene 30 segundos para elaborar su, eh, su réplica. Gracias. Mi réplica es tanto para el candidato de Morena como para el candidato de Acción Nacional. Decirles, eh, queridos amigos, compañeros, que la seguridad, la salud y el futuro de las familias elayenses no se negocia. La ley se cumple y el poder se ejerce. Es por eso que necesitamos seriedad, no necesitamos negociar, necesitamos un gobierno que no sea omiso, un gobierno que con madurez, sí, siente a la mesa a los distintos actores, pero que lo haga. Gracias, candidato. En este caso, el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez, no puede hacer uso de su réplica, puesto que ya la hizo en este segundo segmento. Vamos entonces a continuar con la pregunta, esta segunda pregunta de este segundo segmento. Nos quedamos con el candidato Jorge Enrique Velázquez Centeno del Partido Verde Ecologista de México. Candidato, le repito la pregunta, ¿qué solución dará al problema en el medio ambiente derivado de las empresas, el mal olor que inunda a Celaya todas las noches y la mala calidad del aire? Tiene un minuto y medio, candidato. Bueno, yo entiendo que la preocupación de la ciudadanía sea el olor, pero también tenemos problemas bien serios de contaminación. Tenemos partículas menores 2.5 PM que pueden causar derrames cerebrales, causan asma y muchas otras cosas. No sé si lo sepan, pero Celaya es, es la ciudad más contaminada durante más días de todo Guanajuato, entonces más que, sal, más, que sal, más que Salamanca. Entonces, 340 días está contaminado Salamanca en una calidad muy mala del aire. Y, este, y me quiero enfocar en mi, en mi pilar ecosistemas, precisamente en el objetivo 2.3 de acuerdo en favor del clima, en donde tenemos que trabajar por todo este tema de la, de la contaminación. Y es cierto lo que dice otra vez, Guillermo, fíjate que me pareció bien lo que dijiste. Este, es cierto, no podemos negociar, no podemos decirle, ¿quieres cumplir? Y si me regalas dos toneladas de croquetas, te perdono. No podemos decirles eso. Tenemos que hacer que las cosas se cumplan. Recuerden que somos cuatro grupos motores y dentro de ellos está el sector privado. El sector privado tiene que entender que tiene que tomar también su responsabilidad y no tenemos que estarlo persiguiendo y persiguiendo. Y si no le interesa, pues que se vaya. Y si no le interesa que la gente le compre, pues la gente también debe tomar las, las acciones que deba de tomar. Si una empresa se quiere ir, le sale más barato irse de Celaya que componer su mugrero que tienen con el olor, pues entonces que se vaya. Y que la ciudadanía sea precisamente la que evalúe y la que responda. Tenemos que pasar a la evolución, todos juntos. Muy amable candidato. Ahora vamos con la pregunta número tres de este segundo segmento donde el tema es medio ambiente. Vamos a dar inicio con el candidato Luis Guillermo Ortiz Alba de Movimiento Ciudadano. La pregunta es con respecto a la problemática de la escasez del agua a nivel nacional, ¿qué medidas se tomarán en el municipio de Celaya para garantizar el vital líquido? Adelante, por favor, candidato. Celaya solía ser uno de los mantos acuíferos más prolíficos a nivel nacional. Yo recuerdo historias de mis abuelos eh, diciéndome que le daban un palazo a la tierra y brotaba el chorro del agua. Para que se den una idea, el pozo de la famosa bola del agua que está en el centro y que daba abastecimiento al primer cuadro de la ciudad se hizo a una profundidad de casi 10 metros. Hoy en día se perforan a más de 250 y ya el agua es eh, tiene muchas sales no aptas para consumo humano. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dije en el segmento anterior. Número uno, eh, tenemos que construir cuatro plantas tratadoras de agua, darle reuso a, a través de una línea morada y de aguas grises que permitan la el desarrollo de estos cuatro parques, que también les hablé en los sectores, en los segmentos, perdón, anteriores. El problema no es el uso doméstico, como el gobierno nos ha hecho creer, porque más del 30 por ciento de las 484 colonias que tiene Celaya sufren dos cortes al menos diarios de agua. El problema está en el sector industrial y es ahí donde tenemos que con madurez platicar con las distintas empresas, sobre todo las que van a llegar en este nuevo parque intermodal, para darle reuso a esa agua que se está utilizando. Gracias, candidato. Vamos ahora con Francisco Javier Mendoza Márquez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. La pregunta es, se la repito, con respecto a la problemática de la escasez del agua a nivel nacional, ¿qué medidas se tomarán en el municipio de Celaya para garantizar el vital líquido? Adelante, por favor, candidato. Gracias. Le quiero comentar primero, si me permiten, al candidato de Morena que el gobierno federal cambió el uso de gas LP por combustolio en la operación de la refinería de Salamanca, lo que ha incrementado las emisiones de altos índices de óxido de azufre, que cuando las condiciones de los vientos varían impactan en nuestro municipio. Estas emisiones son muy dañinas para la salud y al deterioro del medio ambiente. El tema del agua es un tema que nos debe de preocupar a todos y cada uno de los ciudadanos. Yo les digo que es el tema de temas. Para sacar un litro de agua potable tenemos que perforar Memo a 500 metros de profundidad. Ya estamos extrayendo aguas fósiles que nos traen serios problemas de salud pública, como es el tema de la pérdida de dentaduras por el flor y el tema de la insuficiencia renal, que son tratamientos demasiado caros para las personas que sufren de esta... Enfermedad, el problema es que no se curan las, las personas, el problema es que todos los que tengan insuficiencia renal son candidatos a trasplante de hígado, de riñón, perdón, de tal manera de que tenemos que ser muy conscientes en el uso racional del agua, necesitamos concientizar a la ciudadanía. De que el agua tenemos que cuidarla como lo más preciado que tenemos. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con Jorge Alberto Acuña Dávalos, candidato del Partido del Trabajo. Le repito la pregunta con respecto a la problemática de la escasez del agua a nivel nacional. ¿Qué medidas se tomarán en el municipio de Celaya para garantizar el vital líquido? Adelante, por favor. Obviamente, lo primero es tener una estrecha y muy efectiva coordinación con la Conagua, con la Comisión Nacional del Agua. Pero también hay situaciones ciertamente locales en donde vician el manejo del agua, como el tema de la industria, en donde hay cosas que no están claras, en donde hay muchos intereses de por medio que se pueden deducir fácilmente a partir de irregularidades y corrupción en el municipio por la tolerancia de esas irregularidades. Y desde luego, evitar manejos oscuros que afectan... A comunidades y colonias, y me refiero en esa intención, en ese aferramiento de querer eh, establecer e imponer a la Junta Municipal de Agua Potable, a Jumapa, en comunidades como Rincón de Tamayo, en donde todos sabemos que hace más de un año, pues terminó en un zafarrancho ahí, en donde hubo acciones del gobierno municipal contra la población, en donde in, in, interpusieron denuncias, eh, se desprendieron procesos penales. Y faltó totalmente la sensibilidad del gobierno municipal en ese tema. Con unas cuantas palabras quisieron disculparse, muy mala, muy forzados, por cierto, porque no, no les nació del corazón y de su responsabilidad social el disculparse con la población en Rincón de Tamayo o como en el caso del Fobiste, donde también están insistentes en querer imponer la operación del agua por parte de Jumapa. Eso, eso deja mucho que pensar en intereses oscuros. Muy amable candidato, vamos ahora con el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Le repito la pregunta con respecto a la problemática de la escasez del agua a nivel nacional, ¿qué medidas se tomarán en el municipio de Celaya para garantizar el vital líquido? Adelante, por favor. Entre otras medidas, efectivamente tenemos que hacer tratadoras de agua, pero las que están que funcionan mal tenemos que hacer que ya no vendan el agua. El agua de las tratadoras de agua se vende a particulares. Tenemos que acabar con eso, tenemos que hacer que el agua de las tratadoras primero las vamos a echar a fundar, a funcionar, vamos a construir más que el agua este tipo de agua se lleva a la industria y que se negocie con ellas para que los pozos que tienen de agua potable lo cierren. Y o buscar que son concesiones, son concesiones de 10 años, esas concesiones si ellos no apoyan al cuidado del agua pues quitárselas. O sea, hay que hacer un proceso. También hay que hacer una campaña de cuidado del agua, hay que aprovechar el agua de los WC, de la lavadora, de la lluvia, etcétera. Y por último, quiero decirles que efectivamente la casa chica que le dicen así a Jumapa, hay que auditarla porque desde ahí surgió el gol los golpes a nuestros compañeros Surgieron una serie de daños de ponerlos presos, etcétera, a los, rincón, a los del rincón de tamaño. Gracias, candidato. Vamos ahora a cerrar este segmento con la respuesta del candidato Jorge Enrique Velázquez Centeno, del Partido Verde Ecologista de México. Le repito la pregunta con respecto a la problemática de la escasez del agua a nivel nacional. ¿Qué medidas se tomarán en el municipio de Celaya para garantizar el vital líquido? Adelante, por favor. Bueno, esto corresponde a mi pilar ecosistemas, es el objetivo 2.1, agua limpia y saneamiento. Sí, tenemos que tomar este, varias acciones. De entrada, saber que este es un tema, va a ser un tema regional, no es un tema nada más de Celaya, ¿eh? Va a ser un tema que va a impactar de todos, de todos modos. Pero debemos de tecnificar el campo, debemos lograr tecnificar el campo porque se ve el 80% del agua que se extrae, entonces necesitamos tecnificarlo definitivamente, acabar con fugas o mitigar las fugas de redes que son entre el 40 y el 45%, que eso nos, nos genera también un consumo de energía extraordinario. También tenemos que hablar sobre agua virtual. También huella hídrica, saber que, los, que todos ustedes sepan que por hacer una hamburguesa nos llevamos 10000 mil litros de agua, 8000 mil litros de agua. Saber que el uso de, la, de los textiles ocupa agua, porque es la mayor parte de lo que ocupamos. También debemos de reusar el agua. Yo sí creo que el agua tratada se debe de vender a la industria o intercambiar. No podemos tener empresas que hacen acero que no ocupen agua tratada. Y se debe de intercambiar o se debe de vender para que sea autosustentable la Jumapa. Este, tenemos también problemas de mala calidad, como ya lo han mencionado, inclusive le voy a decir un término que va a llamar la atención, pero tenemos a veces agua radioactiva. Y también yo propondría la desaparición de Jumapa para, para hacer una reingeniería junto con otras, otras instancias, como sería el tema de Tinajitas para generar energía, y que irían en una de mis secretarías que estaría proponiendo. Entonces es un tema bien extenso el tema del agua, pero necesitamos empezar ya, porque este también va a afectar a La Paz. Gracias, candidato. Candidatos, pues hemos llegado al tercer y último segmento de este debate con el tema política y gobierno. Les recuerdo que tienen un minuto y medio para contestar a las preguntas que les estaremos elaborando mi compañera Berenice y un servidor. Y también a partir de este momento tienen nuevamente cada uno de ustedes el derecho a una réplica a lo largo de este tercer y último segmento. Vamos a iniciar eh, esta tercera parte del debate con la respuesta a la pregunta que le haré al candidato Luis. Guillermo Ortiz Alba de Movimiento Ciudadano. Candidato, ¿cuál será el reto más grande de su administración y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Tiene un minuto y medio. La realidad es que Celaya no está bien. Nuestro Estado no está bien y nuestro país no está bien. Y si este es el presente que ellos nos han heredado, no pienso darles el futuro de mi familia y el futuro de los celayenses. La reingeniería en la administración pública es sumamente necesaria. Necesitamos empezar a ver la Celaya que queremos dentro de los próximos 15, 20, 30 años, no la Celaya que fue. Proponer hacia adelante y no ver hacia atrás. El Celaya en el que tú y yo crecimos, peloteamos hasta las 10, 11 de la noche, ya no existe y no tiene por qué regresar. Hoy en día las ciudades cambiaron. La política debe de cambiar junto con ellas. La manera de comunicar, la manera de hacer negocios, la manera en que se debe de ejercer la administración pública debe de cambiar, porque el mundo es completamente distinto al mundo que les tocó a mis compañeros vivir y administrar. El mundo en el que tú y yo estamos creciendo y nos estamos desarrollando es otro. Y es por eso que en mi gobierno la principal. Eh, el principal compromiso es hacer una reingeniería total, completa, desde abajo. Lo que sirve, que continúe. Lo que no, que se deseche. Gracias, candidato. Misma pregunta, candidato Francisco Javier Mendoza Márquez, de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. La pregunta es. ¿Cuál será el reto más grande de su administración y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Un minuto y medio, candidato. Celaya es un municipio demasiado grande que no está para las ocurrencias, porque es muy fácil proponer, es muy fácil confrontar, pero qué difícil es construir. Celaya tiene 553 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene 484 colonias, de las cuales 220 son colonias populares. Tiene 65 comunidades rurales, de las cuales 32 están en la zona norte y 33 en la zona sur. Por supuesto que el reto más importante es el de recuperar la paz y la tranquilidad de Celaya y de los Celayenses. El programa de gobierno que tenemos... Está sustentado en cinco ejes fundamentales. Un celaya en paz, un celaya en grande, un celaya con futuro, un celaya saludable y un celaya humano. Que todos los temas los hemos tratado en este debate. Vamos a seguir trabajando intensamente y voy a darles algunos datos importantes. Cuando llegamos a la presidencia municipal en 2021, teníamos 350 cámaras de videovigilancia. Ahora, tenemos 1.500 cámaras de última generación. Continuaré más adelante. Gracias, candidato. Se agotó el tiempo, escuchemos ahora la respuesta del candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos del Partido del Trabajo. Misma pregunta, candidato, ¿Cuál será el reto más grande de su administración y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Un minuto y medio. El reto más grande me inspira en esto. Los Celayenses no queremos un presidente municipal así, que no oiga a, la, a, sus, a sus ciudadanos, que no hable de los temas, de los temas que nos interesan y que no quiera ver nuestra realidad. Así es Javier Mendoza, ni escucha a la gente, ni habla de los temas que le son incómodos y no quiere ver su, la realidad cotidiana de los Celayenses. Ese es el principal reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a implementar la garantía de audiencia ciudadana porque no puede haber un gobierno que nada más se quiera justificar gastando y gastando porque esas son las palabras de Javier Mendoza queriendo justificar su gobierno gasto de cientos y miles de millones de pesos que ve, vayan a ustedes a ver quiénes son realmente los beneficiarios y si es que hay o no hay dádivas podría especular que sí no sería difícil hacerlo, pero hoy por hoy, lo que más importante que necesita es tener una calidad humana con su gente, y esa no la tiene Javier. Ese es el gran reto. Y no tengo que llegar a ser presidente municipal para, para tener esa garantía de audiencia. Hoy por hoy, desde campaña, se di y he publicado mi teléfono, mi número de teléfono, para que la gente me comparta sus opiniones, sus inquietudes. Pero cuando estemos en gobierno... Vamos a institucionalizar esa garantía de audiencia desde el presidente municipal y todos los funcionarios. Vamos a terminar con este Gobierno cerrado. Gracias, candidato. Ahora escuchemos la respuesta. Hay una, hay una réplica. Es una réplica por parte del de candidato Francisco Javier Mendoza Márquez, de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Instituc Institucional y de la Revolución Democrática. Es una réplica que hará a lo que acaba de decir el candidato del Partido del Trabajo, Jorge Alberto Acuña Dávalos. Recordemos que tienen 30 segundos para hacer esa réplica. Adelante, candidato. Gracias. La gente tiene que entender que ser candidato de un partido aliado a Morena no te da en automático ni la experiencia ni la capacidad para gobernar. Y mucho menos te hace honesto, mi querido Jorge. Gracias. ¿Quiere hacer uso de la réplica? Adelante, hará uso de la réplica. 30 segundos. Adelante, candidato. Tiene 30 segundos para hacer su réplica. Ahí hay una servilletita para que te limpies la sangre de tu boca. La honestidad la tengo, quien no la tiene es quien está, quien acaba de hablar hace un momento. Hablar de propuestas, de propuestas, yo directamente al inicio de la administración le presenté esta propuesta para disminuir la corrupción en temas de retenes que hoy están invadidos en temas de intereses. Javier no hizo nada, nada y no lo va a hacer. Gracias, okay. gracias, okay. candidato. Se terminó el tiempo para hacer la réplica y bueno, ya no puede haber respuesta por parte del candidato de la coalición. Eh, adelante, hay ahora otra réplica, es una réplica de lo que acaba de decir el candidato del Partido del Trabajo, eh, lo hará la, el candidato del Partido Verde. Ok, entonces no quiere... Okay. Última, la, más adelante, ok, dice más adelante el candidato entonces vamos a continuar con este segmento, vamos a, eh, a la pregunta, eh, a que conteste la pregunta el candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena, le repito la pregunta candidato de esta eh, primera pregunta del último segmento, ¿cuál será el reto más grande de su administración y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Tiene un minuto y medio candidato. Gracias Hoy en Celaya Vivimos un desgobierno. Tenemos un modelo fallido donde lo que manda es la inseguridad, los malos salarios, la falta de servicios, la desigualdad y la falta de oportunidades. Vivimos en un municipio con un gobierno lejano que no pone a su gente como prioridad cuando lo que más hace falta son resultados. Celaya necesita un cambio un cambio de modelo, un cambio de prioridades y un gobierno honesto que trabaje para y por el beneficio del pueblo. Por eso nosotros consideramos que el reto más grande que tenemos es hacer equipo con todos los sectores de nuestra ciudad. Por eso yo, el profe Juan Miguel Ramírez, te propongo... El gran acuerdo social por Celaya, donde unidos gobiernos con todos los sectores de la población, trabajemos para mejorar la seguridad, mejorar los salarios, mejorar las condiciones laborales y los servicios. Hoy es tiempo de cambio, es tiempo de un gobierno transparente, cercano y honesto. Hoy en Celaya la esperanza no se rinde. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta del candidato Jorge Enrique Velázquez Centeno del Partido Verde Ecologista de México. La pregunta es, candidato, ¿cuál será el reto más grande de su administración y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Un minuto y medio. No, sin duda, el reto más grande que vamos a tener cuando lleguemos, pues es que Se les olvide todo lo malo que tienen que hacer en la administración. Eso de saber y ya saber quién es el que se va a repartir las obras, quién es el que tiene que andarles buscando. Ahí está Francisco Arreguín buscándole diario gente para que vaya este Javier Mendoza y todo. Pues eso, desarrollo social tiene que ser desarrollo social, no prospección del voto. Y así con muchas otras, que las primeras reuniones que tengan no sea con el que va a repartir las obras a los demás, que ya no se les cobre el diezmo a los de Jumapa, que ya no. Todo ese tipo de cosas que hay que evitar que sigan fomentándose. Las vamos a quitar. Yo sí las voy a quitar. ¿Por qué? Porque yo no tengo compromisos con ninguno. Y si el partido mío es aliado del Morena, lo que, a mí eso no me interesa. Yo estoy por Celaya y por Celaya Sustentable. A mí, si me preguntan de la selva, a mí no me interesa. Yo estoy por Celaya y yo, si me hubieran preguntado la selva, yo hubiera dicho que no. Y hay cosas que yo hubiera dicho que no. Entonces, creo que lo más importante que tenemos los ciudadanos, cuando lleguemos, cuando yo llegue, es saber que nos tenemos que integrar en ese gran. Yo también comparto el pacto social, pero lo único que le observaría a Morena es que. Pues si no se ponen de acuerdo ni entre ustedes, cómo quieren hacer un pacto social entre todos. Entonces de entrada ahí eso lo observaría. Pero yo también creo que debemos tener un pacto, un pacto social. Instituciones, gobierno, sector privado y sociedad civil, todos trabajando juntos, todos tomando la responsabilidad que nos toca y todos sabiendo que debemos de trabajar en conjunto y que la gente deje de estar pensando qué me van a venir a dar, no, qué vamos a hacer juntos. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con la pregunta número dos de este mismo tema, que es política y gobierno. Y vamos a dar inicio con el candidato Luis Guillermo Ortiz Alba, de Movimiento Ciudadano. La pregunta es, ¿es de su relevancia que sus propuestas y cambios se lleven el mérito o reconocimiento durante su periodo como funcionario público? ¿O pueden trabajar sobre propuestas cuyos cambios podrían reflejarse aún después de su periodo? Adelante, por favor. El cambio no se va a hacer en tres años y no lo va a lograr hacer una persona o un partido. El cambio lo tenemos que hacer todos y es por eso que yo lo he dicho muchas veces. Yo estoy dispuesto a sumar por el bien de Celaya y por el bien de la ciudadanía a la cual yo represento. Represento a una generación que sufrió los estragos de quienes dijeron que nos iban a cuidar, quienes nos iban a proteger y que nos iban a dar un mejor futuro y un mejor porvenir. Hoy en día eso no es cierto y no existe. ¿Te has dado cuenta que falta madurez en la mesa y que la señal, las señales entre unos y entre otros, la polarización, es un tema recurrente? Creo que Celaya merece más porque somos mucho mejor de lo que nos han dicho y de lo que nos han hecho creer quienes hoy representan a los partidos de la vieja política. Te darás cuenta que Celaya tiene dos alternativas: o seguir viendo hacia atrás y seguir estancados en el pasado, o ver hacia adelante con madurez, con responsabilidad y con una visión de futuro y objetivos. Tengo 31 años, pero tengo casi 15 años de experiencia como asesor, como líder político en el Estado y a nivel nacional. Gracias, candidato. Vamos ahora con Francisco Javier Mendoza Márquez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Le repito la pregunta, ¿es de su relevancia que sus propuestas y cambios se lleven el mérito o reconocimiento durante su periodo como funcionario público o pueden trabajar sobre propuestas cuyos cambios podrían reflejarse aún después de su periodo? Adelante, candidato. Sí, efectivamente, siempre estamos pensando no solamente en el presente y en la solución de sus problemas, sino en el futuro, en la construcción de los ideales. Quiero hacer un paréntesis para mencionarles que el gobierno federal, el cual es de Morena, le ha quitado a Guanajuato 40 mil millones de pesos, quitaron todos los fondos para la infraestructura, servicios educación, deportes, salud, programas de fortalecimiento para la seguridad de los municipios. Además, eliminaron las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, todos los apoyos para el campo, el seguro popular, medicinas para niños con cáncer, etcétera, etcétera. Esta limitación de recursos es importante, pero no hemos claudicado. Con apoyo del gobierno del estado y con los recursos propios del municipio hemos podido atender parte de las múltiples necesidades que tienen en las colonias populares, en las comunidades rurales, en los barrios, los estudiantes, las amas de casa, los deportistas en cultura, etcétera, etcétera. Celaya es todo un reto, el más importante, la seguridad pero en ninguno de los, más, de los demás temas se pueden quedar atrás. Gracias, candidato. Eh, sí, eh, ahora puedes, puedes hacer réplica de lo que acaba de decir el, el candidato de la coalición. ¿Quiere hacer uso de tu réplica, de tu réplica el, el candidato del Partido Verde? Sí, puede, puedes hacerlo exactamente. Eh, quiere hacer uso de su réplica el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Enrique Velázquez Centeno, a lo que acaba de decir el candidato Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Recuerde que tienes 30 segundos, candidato, para poder hacer esta réplica y el candidato de la coalición ya no puede hacer uso de la réplica. Adelante, candidato, 30 segundos. Ah, caray, pues entonces, ¿para qué le pregunto si ya no puedo decir nada. Pero bueno, este, fíjese, Inge, que a mí se me hace un tanto observable que mucho de lo que depende de su gobierno en redes este, sean perfiles con fotos de Colombia, con fotos de otros lados. ¿Usted sabe eso? O porque el que le maneja o no lo quiere nada o no le sabe mucho. Porque fíjese que nosotros sí nos damos cuenta que su perfil está inundado de gente que no existe. Gente que se la pasa criticándonos a nosotros, gente que se la pasa apoyándolo usted. Gracias, candidato, el tiempo se ha agotado, vamos a continuar con esta pregunta, es el turno ahora del candidato. Es no, el no, ya no, ya el, 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 el candidato ya se había ya agotado usted, uso usted su uso de, de su réplica en este tercer segmento. Gracias, candidato. Vamos a continuar ahora con el candidato Jorge Alberto Acuña del Partido del Trabajo. Le voy a repetir la pregunta: ¿es de su relevancia que sus propuestas y cambios se lleven el mérito o reconocimiento durante su periodo como funcionario público o pueden trabajar sobre propuestas cuyos cambios podrían reflejarse aún después de su periodo? Adelante, por favor. El compromiso de cualquier persona que tenga una, una aspiración como yo a la presidencia municipal y que voy a llegar a la presidencia municipal con el favor de tu voto es de que las acciones no somos dueños de ellas. Este es un asunto de interés público antes, cuando ejerzamos el cargo de presidente municipal y después. Eso es, el propietario de esto es la gente. Javier, no tengo yo ningún compromiso, ninguna vinculación, ninguna alianza con Morena, por si no sabías. En el gobierno municipal yo llevo una candidatura ciudadana en donde el Partido del Trabajo abrió las puertas de una manera libre, transparente y sin condiciones. Viciadas como las hay en tu planilla con imposiciones. Y déjame decirte que mi experiencia y mi convicción para poder gobernar Celaya mucho mejor que tú es que tengo más de 35 años en experiencia, conocimientos en el tema de la seguridad, de lo que es evidente que tú no tienes una pizca. De sentido de cómo funciona la seguridad. Y para muestra es lo que vivimos hoy en Celaya. Para muestra es el hecho de que no puedes lograr una coordinación efectiva con las instancias estatales y federales. Para, para, ello es entender que no puedes controlar a tu policía municipal que sigue día a día abusando de la gente, robándole a los jóvenes. Eso es algo que no has podido, que no has podido y que no vas a poder controlar. ¿Por qué habría de votarse por ti? Gracias, candidato. Vamos a continuar ahora con el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Le repito, la pregunta es de su relevancia que sus propuestas y cambios se lleven el mérito o reconocimiento durante su periodo como funcionario público o pueden trabajar sobre propuestas cuyos cambios podrían reflejarse aún después de su periodo. Adelante, por favor. Sí, las políticas públicas que necesitamos implementar casi en todos los órdenes deben de servir para hoy y para mañana. Pero antes quiero también decirles que es muy fácil echarle la culpa a otros cuando uno no es capaz. El ingeniero Javier Mendoza está en los 10 lugares de los alcaldes peor evaluados. Es un gobierno aparte que comete atrocidades, que viola los derechos de las personas. Golpeó a niños, ancianas, ancianos, los metió a la cárcel y después en la cárcel fueron golpeados, acusados, solo por tratar de quitarles el agua. Y yo le he planteado que en mi gobierno vamos a crear políticas públicas para una democracia representativa, una democracia donde la ciudadanía participe y los habitantes de esta comunidad tenían un pozo, un pozo. Y en ese pozo se ponían de acuerdo y determinaban a su presidente, a su secretario. Gracias, candidato. El tiempo se ha agotado. Vamos ahora con la respuesta del de candidato del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Enrique Velázquez Centeno. Le repito, la pregunta es de su relevancia que sus propuestas y cambios se lleven el mérito o reconocimiento durante su periodo como funcionario público o pueden trabajar sobre propuestas cuyos cambios podrían reflejarse aún después de su periodo. Adelante, por favor. No, no logro entender perfectamente la pregunta esta, como mal de sintaxis y lógica, pero este, pues sí, a mí me interesa que las propuestas y los planes que estamos proponiendo, los planes que estamos tratando de llevar a cabo, pues sean eficaces y se, y se logren, ¿no? Pero también me gustaría mucho que alguien más, voy a da, tratar de darle una lógica, me gustaría mucho que alguien más hiciera propuestas y, como bien dice Jorge, nosotros también escucharlos y enriquecer las cosas para que sea algo mucho más mucho más este íntegro y mucho más participativo, ¿no? Para eso nosotros tenemos el pilar de alianzas y tenemos los objetivos tres de transparencia total, de decisión ciudadana. No participación ciudadana, decisión ciudadana. Y no la de nuestros amigos nada más, los nada no del club de usted, no, los de todos, o sea, aún los que no sean de, de lo de lo que comparten con ustedes. También, eh, perdón, ahorita dije que solo existían este, perfiles falsos. No, también están las presidentas de colonos, también están los que trabajan con usted y todos ellos sus familiares, eso sí, también sí existen. Pero bueno. Entonces, sí debemos de trabajar todos en conjunto. Yo sí, para mí es muy importante el tema de la decisión ciudadana y sobre todo las alianzas para lograr los objetivos. De aquí yo me voy con un par de sorpresas buenas, que los voy a integrar a mí. Memo, no te conocía de verdad. Tú vas a ser parte de, mí, de mi equipo, definitivamente. Este, y creo que debemos de trabajar todos juntos, porque todos tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Y sería muy enriquecedor trabajar juntos. Gracias, candidato. Entramos a la tercera y última. Ah, ¿quiere, hacer, ¿Quiere hacer uso de la réplica de lo que acaba de decir el candidato del Verde? Ah, el, eh, va a hacer uso de su réplica el candidato eh, Luis Guillermo Ortiz Alba de Movimiento Ciudadano a lo que acaba de mencionar el candidato del de Partido Verde Ecologista de México, Jorge Enrique Velázquez Centeno. Candidato tiene 30 segundos para hacer uso de su réplica. Gracias. ¿Sí? ¿Suena? Ok. Bueno, agradezco la deferencia, mi querido amigo. Y decirles eh, esto va en general que una política pública de participación ciudadana es justamente lo que yo estoy proponiendo en, un, en materia de presupuesto participativo y es que el delegado o el presidente de colonos juntamente con su mesa directiva, sean ellos quienes decidan en qué, cómo y cuándo se va a gastar el presupuesto designado para ello. Gracias, candidato. En este caso ya no puede hacer uso de su réplica el candidato del Partido Verde Ecologista de México, puesto que ya había hecho uso de ella. Ya, se, ya hizo uso de, de su réplica, recordemos que es una sola eh, por cada segmento. Entonces, pues ya, ya hizo uso de, de ella, candidato. Vamos a continuar con la última pregunta, la última pregunta de este tercer y último segmento. La pregunta es, y va dirigida al candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Guillermo Ortiz Alba. ¿Cuál es su propuesta para garantizar un Estado de Derecho en Celaya? Tiene un minuto y medio, candidato. Gracias. Creo que la principal propuesta es que el alcalde se haga cargo y dé la cara a la ciudadanía. Al final de cuentas, nosotros como funcionarios somos quienes representamos a la ciudadanía y quienes debemos de, de rendir cuentas para que esto salga a flote. Mi principal compromiso es eh, darles cada semana un estado de resultados de cómo vamos avanzando y en qué hemos ido mejorando. Como lo he dicho anteriormente, no va a ser fácil, no es sencillo y no estoy proponiendo cosas que sean mágicas. Mi proyecto y el proyecto que yo encabezo junto con toda una generación de Celayenses que quieren una mejor ciudad es un proyecto a mediano y a largo plazo, en el que las infancias son las que se van a ver mayormente beneficiadas del resultado que vamos a tener este 2 de junio. Gracias a ti y gracias a la confianza que puedas tener en nosotros, vamos a hacer a un lado a la vieja política y vamos a refrendar nuestro compromiso con Celaya, con Guanajuato y con México. Con madurez, con determinación y con valentía, podemos hacer grandes cosas. Si trabajamos juntos y claro, invitarlos a cada uno de mis compañeros, porque esto se trata de sumar, se trata de tener madurez y de tener responsabilidad. Y aquí, todos son bienvenidos en favor y en beneficio de Celaya. Gracias, candidato. Escuchemos ahora la respuesta del candidato Francisco Javier Mendoza Márquez de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato integrados por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. La pregunta es, candidato, ¿cuál es su propuesta para garantizar un Estado de Derecho en Celaya? Un minuto y medio, candidato. Gracias, Víctor. El principal ingrediente para ser una ciudad un estado o un, o un municipio con libertad, con grandeza, con futuro, saludable, atractivo, es precisamente el estado de derecho. es lo más importante que existe. y es estamos obligados a, ca a darlo cada uno de los que somos servidores públicos. pero también necesitamos una sociedad participativa, solidaria, y colaborativa. Hoy necesitamos más sociedad y menos gobierno. Los que somos gobernantes somos pasajeros que nos bajamos en la estación que dura tres años de trayecto. La sociedad sigue adelante y nosotros nos tendremos que reintegrar nuevamente a la sociedad y seguir trabajando mano a mano, hombro con hombro, con el gobierno que en funciones nos toque. Es por eso que yo invito también a mis compañeros aquí presentes a que actuemos con una gran responsabilidad, porque somos los primeros obligados a demostrarle a la ciudadanía, a la cual nos debemos, que somos los principales promotores del respeto al derecho humano que tiene cada uno de los celayenses. Gracias, candidato. Escuchamos ahora al candidato Jorge Alberto Acuña Dávalos del Partido del Trabajo. Candidato, ¿cuál es su propuesta para garantizar un Estado de Derecho en Celaya? Un minuto y medio. Primero, tener un gobierno con la calidad política, moral y profesional para desempeñarse. Javier no la tiene. Empoderar al ciudadano en el gobierno. Y eso quiere decir de no dejar que grupos de intereses particulares como los que representa Javier Mendoza se apoderen del gobierno relegando el interés social. Validar, va una validación ciudadana de, de las operaciones como Contraloría Municipal, en donde hoy por hoy se dedica más a encubrir irregularidades del gobierno municipal que a... Eh, a obedecer realmente, a deslindar responsabilidades. Y aquí tengo este ejemplo de un expediente integrado que empecé a integrar desde hace años en denuncias de irregularidades en desarrollo urbano y que aquí tengo una notificación de Contraloría que la ocultaron durante más de un año sin hacérmela notar, ellos con la esperanza de que a mí se me olvidara y dejara este asunto. No se me olvida. Y este gobierno de Javier Mendoza ha hecho hasta lo imposible para que estas irregularidades y corrupción en de desarrollo urbano queden ahí impunes. No van a quedar impunes, porque vamos a llegar al ayuntamiento y en el ayuntamiento este expediente lo vamos a ver ahí para delindar responsabilidades. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta del candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez de Morena. Candidato, ¿cuál es su propuesta para garantizar un Estado de Derecho en Celaya? Un minuto y medio, candidato. Lo que necesitamos es un gobierno para todas y para todos. Un gobierno que atienda a su gente y que combata las causas de los problemas. Nosotros vamos a recuperar nuestra sociedad, vamos a atender las causas que provocan la violencia y vamos a atender a las y los celayenses en todo lo que debemos. Por eso yo, Juan Miguel Ramírez, el profe. Les propongo un gobierno cercano que te escuche y te dé participación, que gobernemos juntos, crear conciencia cívica sobre los derechos humanos, la prevención y la denuncia del delito, capacitar a los funcionarios en materia de derechos humanos y perspectiva de género, daremos visibilidad y apoyaremos a los sectores más vulnerables, mejoraremos la infraestructura para las personas con alguna discapacidad. Hoy es tiempo del cambio, es tiempo de un gobierno que cuide los derechos de los celayenses. Hoy la esperanza es lo, lo último en rendirse. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta de Jorge Enrique Velázquez Centeno, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Candidato, ¿cuál es su propuesta para garantizar un estado de derecho en Celaya? Un minuto y medio. Bueno, pues lo más importante es que necesitamos respetar la legalidad, ¿no? Pues existen las leyes, existen los reglamentos, pues hay que respetarlos, hay que enseñar a la gente que se tienen que respetar las cosas, pero ¿cómo le podemos decir a alguien que lo respete si el mismo gobierno no respeta las cosas, ¿no? Está el detalle de que... Por ejemplo, tenemos, llegan al gobierno con compromisos con muchas personas, por eso luego tiene que tener a la, a la oficial mayor ahí, aunque le esté haciendo tantas cosas mal, pero la tiene que tener porque pues es amiga del diputado. no? Entonces, hay que quitarnos ese tipo de, ese tipo de compromisos, ¿no? compromisos con empresarios. Ahí está también lo que sucedió con la pérdida que tuvo Omar Hernández con lo del EcoForum de 830 mil pesos que le perdonaron. También si esto hubiese una empresa suya, no se los hubiera perdonado. Y nosotros, los eleyenses, sí le tenemos que perdonar las cosas a quien lo hace mal. Y ahí está. Entonces, este, pues necesitamos apegarnos a la legalidad. La legalidad, la legalidad de los reglamentos es que existen por algo, ¿no? ¿no? Nosotros no vamos a llegar a inventar qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas también. Ahí está, está la Constitución, están las leyes, están las leyes estatales, está la Constitución estatal y está toda la reglamentación que tenemos. Que a veces la aplicamos al contentillo o a lo que si conocemos a las personas o no. Pues es otra cosa, pero ahí están las leyes, ahí está todo para que nosotros nos apeguemos al Estado de Derecho. Ahora, las personas también. Sigo reiterando que debemos de cambiar la forma como vemos las cosas. Debemos de trabajar los cuatro ejes motores: sociedad civil, instituciones, gobierno y sector privado juntos en sinergia. Gracias candidato. Ahora para finalizar el debate las candidatas, los candidatos tendrán un minuto para dar su mensaje de despedida. Vamos a dar inicio con el candidato Luis Guillermo Ortizalva, de Movimiento Ciudadano. Adelante por favor candidato. Listo. Gracias. Hoy pudiste ser testigo de lo que representamos cada uno de los que buscamos el favor de tu voto. Hoy viste lo que, lo que proponemos y pudiste contrastar las diferentes personalidades. Creo que ha quedado muy claro que Celaya únicamente tiene dos opciones. O seguir enfrascados en el pasado y en la politiquería de la polarización nacional. En la que nos han inmerso en estos últimos seis años, o ver hacia adelante con responsabilidad, con valentía, con un deseo enorme de salir adelante y de servir a nuestra ciudad en beneficio de cada uno de los elayenses. Este 2 de junio, vota libre, vota naranja, vota por Memortiz, tu amigo de Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias, candidato. Vamos ahora con Francisco Javier Mendoza Márquez, candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor, candidato. Yo sí creo en la democracia y sí creo en la libertad. Estoy convencido que juntos seguiremos construyendo un Celaya en paz, tranquila y de oportunidades. Una Celaya grande y con futuro. Una Celaya bonita, iluminada, verde, ordenada y limpia. Celaya es nuestra casa. Nadie de fuera va a venir a resolver los problemas que nos toca resolver a los Celayenses. Hay que hacerlo juntos y luchemos por el bienestar de las familias y de las futuras generaciones. Estoy listo para seguir construyendo la Celaya que queremos, dispuesto a seguir sirviendo a los Celayenses, porque hoy más que nunca amo a Celaya. Este 2 de junio, vota por ti, vota por un México libre. Un Guanajuato. Gracias, candidato. Se ha agotado el tiempo. Ahora vamos con el candidato del Partido del Trabajo, Jorge Alberto Acuña Dávalos. Adelante, por favor. Lo primero que hay que hacer es darle carpetazo a la política ya anticuada que representa Javier. Es un candidato de palabras, de discurso, que no nos solucionan nada. Voy a reiterar y cierro con esto. No quiero que continúe un gobierno de Javier Mendoza que no escucha, que no habla de los temas que nos interesan y que no quiere ver nuestra realidad. No veo por qué la gente podríamos estar respaldando a alguien que se gasta 800 millones de pesos en un año en seguridad sin que haya alguien que levante la mano y diga, "Me siento más seguro por eso." No veo por qué Javier Mendoza podría tener el favor de tu voto cuando es dentro del está dentro de los 10 eh, alcaldes peor calificados de todo el país. No lo veo. Tengo la oportunidad de conocer el tema de seguridad y con este conocimiento, experiencia y contigo vamos a gobernar en Celaya para el bienestar de todos. Gracias candidato. Vamos ahora con el candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez y su mensaje de despedida. Celayenses, como ustedes han visto, solo hay dos modelos. El modelo fallido del PAN que representa la corrupción la inseguridad, las promesas sin cumplir y el modelo que nosotros representamos que busca un cambio para Celaya, un cambio honesto y con justicia social, donde quepan todas y todos. Les propongo un gran acuerdo social donde el gobierno y todos los sectores de la sociedad vamos a ser equipo, a disminuir la desigualdad, a recuperar la paz y el bienestar para las familias. Soy el profe Juan Miguel Ramírez, tu próximo presidente municipal. Por eso, este 2 de junio, te pido tu voto por puro morena, porque la esperanza no se rinde. Gracias, candidato. Finalmente, vamos con el mensaje de despedida del candidato del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Enrique Velázquez Centeno. Adelante, por favor. He presentado mi plan Celaya Sustentable. Estoy profundamente comprometido con el bienestar de cada ciudadano. Mi experiencia y dedicación están al servicio de nuestra comunidad. Cada quien debe tomar la responsabilidad que le toca. Es nuestro deber castigar con el voto al gobernante corrupto. Creo en un futuro próspero y seguro para Celaya. Con su apoyo, podemos hacer realidad esta visión. Logremos vencer a quienes lucran con la necesidad de. De la gente. Les invito a votar por la evolución. Juntos hagamos de Celaya una ciudad de la que todos podamos estar orgullosos. Javier Mendoza, por favor, retírese de la contienda y haga lo honroso. Por la celaya que usted dice amar. El que siga lo bueno no se lo cree ni usted. No continúe haciendo tanto daño con una falsa realidad construida que nada tiene que ver con la verdad que vivimos los celayenses. Por favor, ya déjenos en paz. Le agradeceremos ese acto de valentía. Compañeros del PT, Morena y MC, declinen por mí, por el proyecto Celaya Sustentable. Súmense a trabajar conmigo de manera conjunta porque no somos partidos, somos personas. Cumple tu obligación como mexicano. Por la democracia han muerto personas. Elimina la apatía, la indiferencia y la ignorancia. Que nadie se quede atrás. Gracias, candidatos. Es así como llegamos al final de este debate en el que hemos escuchado sus propuestas, sus planteamientos y posturas de cada uno de los candidatos con el objetivo de que este próximo dos de junio la ciudadanía salga a las urnas a ejercer su voto de manera libre y razonada. Agradecemos al Consejo Electoral Municipal de Celaya y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y, por supuesto, al equipo de producción de TV4. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre, Berenice Maldonado. Yo soy Víctor Gómez y recuerda que tu voto informado deja huella.